Este próximo domingo, a partir de las 9 y media de la mañana, se celebrará la cuarta edición de la carrera del sendero de la ciudad deportiva. Los primeros en tomar la salida serán los participantes de las categorías de adultos, tanto en modalidad femenina como masculina. Además, las categorías de menores empezarán a las 10 y media, siendo la primera prueba la de la modalidad sub-16. Los adultos deberán dar dos vueltas al circuito establecido, cubriendo una distancia total de 6,6 kilómetros. A partir de ahí, las categorías de menores recorrerán desde los 2,1 kilómetros, los sub-16, hasta los 250 metros que cubrirán los pitufos. Las personas interesadas en tomar parte en esta cita podrán cursar su inscripción en Gesconchip.es hasta este viernes a las 14 horas, siendo el coste de 7 euros, mientras que desde esa hora y hasta las 14 horas del sábado, el precio será de 10 euros. El precio para los menores será de 1 euro y de 2 hasta el sábado. Según ha explicado el edil de deportes José Vera, se trata de una carrera en el entorno de la pista de atletismo, que este año cambia de recorrido, haciendo que los participantes deban subir hasta dos veces el puente de la Concordia, que es la novedad en esta edición.